El Go Vegan se transforma en otra cosa, y os digo, muchas veces estáis, y en vez de escribir mensajes como el que estáis viendo ahora mismo, que es un mensaje conciliador, es un mensaje de entendimiento, es un mensaje de intentar convencer a la gente de manera normal, lo que pasa es que os ponéis delante muchos, no digo todos, pero bastantes, ponéis, y sois veganos, pero... Y de ser veganos, chavales... Y os transformáis en brujos y en brujas, que eso no es el veganismo, que el veganismo es amor, no es brujo, brujo. Así que chavales, controlaros e intentad entender el veganismo de una manera más sensata. Si el veganismo es amor por los animales, amor por la vida, intentad que os entiendan de otra manera. Hay que tener mucho cuidado en internet, en lo que uno ve y en qué tipo de páginas se mete, porque al final te acabas convirtiendo en eso. Por eso, vigilad las páginas y redes donde os metéis y lo que hacéis en ellas. Por ejemplo, si buscas cosas de brujería, al final acabas aprendiendo magia negra, aunque sea con tutoriales de YouTube. Cuidado con trolear, tiene malas consecuencias. Cuidado con entrar a forocoches. Cuenta la leyenda que si entras mucho ahí, te va a cambiar la cara, poco a poco. Así como a Pinocho le crecía la nariz cuando mentía. Cuidado con jugar a ser justiciero por internet. Bueno, al menos uno puede convertirse en un hacker de prestigio. Cuando se trolea demasiado, todo acaba dando vueltas, todo se vuelve confuso y acabas mareado. Cuidado, chicos y chicas, si veis cosas terroríficas, terror puro, al final acabáis teniendo pesadillas. ¿No me creéis? Mirad lo que le pasó a este tío por trolear tanto las redes. Se le transformó la cara completamente. Es un monstruo. Si hacéis salseo, si troleáis, acabaréis en el lado oscuro. Moraleja, sé buen usuario, en todo internet, en cualquier red social, compórtese, cumpla con las normas o reglas de convivencia. Intenta ir de buen rollo, paz y amor. Gracias, Radio Potorro. Aquí muestro el canal del gran colaborador Radio Potorro, un crack, y el vídeo donde saqué el fragmento que es de Frank West.